Diana Kudinova es una cantante rusa nacida en el año 2003. Se hizo bastante conocida por mostrarse en concursos con un color de voz muy particular. Hoy vamos a analizar cómo funciona su voz, si necesita algún micrófono o efecto en especial, y varias curiosidades, como siempre, sobre cómo funciona el sonido. A diferencia de otros artistas, ella no se enfoca tanto en el rango vocal, sino en esta alteración del tono. Y en una interpretación bastante característica. Primero vamos a repasar qué recursos vocales usa para adornar esta interpretación. Entre ellos están los guturales o growls. Es esa vibración que se genera cuando queremos gruñir, que sucede antes de las cuerdas vocales y en la práctica lo que hace es generar frecuencias más bajas que rodean a la voz principal. También suele agregar a veces vocal fry. Y este es un estado de fricción entre las cuerdas vocales, o sea que se chocan, sí, pero un estado de fricción entre las cuerdas vocales que genera este sonido grave que también tiene un plus en los medios y generando un tipo de brillo eléctrico que al oído le gusta mucho, por eso es un sonido como atractivo de oír. Y también usa quiebres vocales, que ya vimos los dos tipos clásicos de quiebres vocales en el análisis de Morissette, Amon. Pero ella usa el quiebre a falsete. También usa exceso de aire, es lo que suele usarlo cuando no hace la alteración de tono, que también puede ser una forma de camuflar este color más natural para que destaque el color alterado. The world was on fire, and no one could save me but you. Y todo esto unido a un estilo que se podría calificar de salvaje, con muchas reminiscencias a la naturaleza. Ahora bien, ¿qué es este tono manipulado, esta alteración vocal y cómo afecta al funcionamiento del sonido? Empezando por lo simple, lo que ella hace es alterar el espacio dentro de la boca mediante el movimiento de un órgano llamado epiglotis. Esto normalmente se cierra solo cuando tragamos para que no pase agua o comida a los pulmones. Todos hemos tosido alguna vez cuando se filtra algo. Pero también se puede manipular voluntariamente y al hacerlo se empiezan a generar diferentes cambios en el color del sonido. Por supuesto que ella ha entrenado tanto este método que llega al punto de sonar casi irreal. Y este sonido se le llama engolar la voz, que también fue bastante utilizado, bueno, por varios artistas, pero en el pasado, por ejemplo, por Ima Suma, que incluso fue considerada transgresora por usar este tipo de técnica exótica, digamos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el sonido? Vamos a explicar lo técnico primero y después un ejemplo muy fácil de entender. Como ya aprendimos, la voz está compuesta de muchos sonidos que el oído interpreta como si fuera uno solo. Esto sucede de la siguiente manera. La nota principal que hacemos se produce en las cuerdas vocales, después se generan las resonancias,
que generan muchas frecuencias extra que no estamos escuchando separadas, pero en el conjunto, cuando se fusionan, crean básicamente el color, el brillo, la riqueza de la voz. Los famosos armónicos. Ahora, ¿qué pasa si reducimos el espacio en el que suenan estas frecuencias? Lo que va a pasar es que se va a concentrar en las zonas graves y medias y las frecuencias más altas se van a ir opacando. Y esto es muy fácil de entender con la vocal U. La I es la vocal más brillante y la U la más oscura. I, U, muy evidente. ¿Por qué es esto? Fácil, porque la U es la vocal más cerrada. Entonces, al cerrarse, está reduciendo la producción armónica y oscureciendo el sonido. U, I. Y con esto podemos imaginar que en vez de simplemente a la U oscurecerla, lo que estamos haciendo es a todo lo que digamos agregarle este sonido oscuro. Lo que significa que todas las notas van a sonar más oscuras y más graves de lo que en realidad son. Además, cuando hagamos notas muy agudas, voz de cabeza, lo que va a pasar es que se van a hacer más robustas, porque estamos concentrando el sonido en las zonas bajas y medias, y va a tener un agudo muy, muy particular, como este. Y esta es la información muy resumida y simplificada para que todos puedan tener una idea básica de cómo funciona. Ahora bien, una aclaración. Alguno puede creer que esto es un efecto especial, que necesita un micrófono, que necesita algún truco. Esto es totalmente falso. Pero lo que sí es cierto y que hay que aclarar es que, por ejemplo, en este concurso, usan siempre, y en casi todos los concursos, un post-procesado de la voz antes de subirlo, o sea, le agregan efectos, le ecualizan. Esto es algo normal, pero al ser tan especial su voz, ella está manipulando la producción armónica, cuando ellos le agregan este brillo, pueden en algunas canciones sentirse como artificial. Pero esto no tiene nada que ver con ella, y uno puede ver cualquier otro video y va a ver que ese es el sonido que ella produce. No hay nada artificial o truco en esto. Aunque otros artistas como Shakira, por ejemplo, han utilizado mucho esta técnica vocal, yo creo que Diana es la que la ha llevado al extremo y además se complementa muy bien con su tono de voz natural, lo que logra crear una de las voces más exóticas que actualmente hay en la industria. Y es por eso que ella es un caso muy especial de la frase "para gustos los colores", porque ella tiene un estilo tan particular que o te gusta y te encanta escucharla, o no es tu estilo y no vas a escuchar más de uno o dos temas. Ahí ya va en la preferencia de cada uno, pero es una realidad que es un estilo muy especial, que también hay que darle el mérito de que a tan corta edad haya logrado tener una identidad propia y un sonido propio. Por todo esto considero que es un artista muy peculiar que, como mínimo, amerita seguir su evolución durante los años. Hasta aquí el video de hoy. Recomienden videos, artistas, comenten. Por lo demás, sayonara.